Hola, ¿cómo estás? Espero que súper, súper bien. Ok, vamos con la recopilación de las cosas que han sucedido durante la semana en redes sociales. Si es que tú te enteraste de algo que yo no menciono o por ahí quieres que profundice en algún tema, déjalo en los comentarios. Empecemos con el youtuber mexicano Juanpa Zurita, que quiso aniquilar a la conductora y actriz Galilea Montijo. Ay, amigos, ¿cómo creen? Es broma, pero a la gente le gusta como que el drama extremo. Bueno, resulta, sucede y acontece que Juanpa Zurita tiene una sección en su canal donde diversos personajes conocidos se lanzan en paracaídas. Ni loca hago esa vaina. Cuestión que hicieron una apuesta Juan Pablo y Galilea en un programa de televisión, en el programa que ella conduce. Y bueno, si es que ella se lanzaba de paracaídas, él iba a ser juez en otro programa de televisión. Entonces ambos aceptaron, ella se lanzó y se desmayó. ¡Sí! Estando en el aire. Igual tranquilidad que se lanzó con un acompañante, porque imagínense si le pasaba eso a ella. Estando sola ahí en el aire. No, ahí sí se hubiera armado el mega dramón. Igual está bien, o sea, solo fue el sustote, pero imagínense qué tal sustote, no solo para ella, sino para toda la gente que estaba alrededor. Sino para toda la gente que estaba alrededor y amigos, para el chico que iba en el aire con ella, o sea, que se te desmaye la persona en el aire. No, a mí, o sea, yo me desmayo con ella, o sea, hubiéramos sido dos desmayados ahí en el aire porque... No, amigos, no. Te dejo en la cajita de descripción el link del video completo del canal de Juanpa Zurita para que vayas a verlo. Así como todos los links que voy a mencionar en este video, también te los dejo en la cajita de descripción por si después quieres ir a verlos. Por otro lado, en el mundo del TikTok. Sí, amigos, yo ando en todas las redes sociales para traerle todas las noticias que se puedan. Zurrito youtubero publicó un TikTok donde puso en evidencia a la cuñada de Yuya. Para los que no saben, siempre han existido rumores de que la esposa de Fichis, el hermano de Yuya, ha tenido un tema de envidia y de mala onda hacia Yuya. Y entre uno de los rumores que se corría es que esta niña se creaba cuentas falsas para tirarle hate a Yuya. Pero resulta, sucede y acontece que gracias a ese gran TikTok del zorrito youtubero, pues al parecer... Digo al parecer porque siempre resulta después que se lavan las manos diciendo... que les han hackeado la cuenta. Que la niña también se crea cuentas para autotirarse hate, pero como si fueran seguidores de Yuya. Y luego salir a decir: los seguidores de Yuya también me tiran hate. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero como les digo y les repito, vamos a decir que es al parecer. Vamos a esperar a ver qué dice ella, cómo se manifiesta, cómo justifica esta situación. Están haciendo con sus dineros los youtubers de ahora. Por otro lado, esta semana Luisito Comunica nuevamente dio que hablar, pero esta vez en paralelo con Juanbert O, porque ambos gastaron mucho dinero en paneles publicitarios. Pero no cualquier panel, no, amigos. Ellos no publicitaban nada. Ellos publicitaban buena onda, que te vaya bien en el día, ningún servicio ni ningún producto. Ellos pusieron 4 anuncios, 3 Luisito Comunica y 1 Juanbert O, donde muy a su estilo, su único objetivo era ponerle buena onda a la vida de la gente. Ya están los videos de cada uno respectivamente contando su experiencia a través de eso por si quieren ir a verlos. Y Juanbert O no lo dejó ahí, él lo ha convertido en un reto para diferentes youtubers, ya ha retado a algunos youtubers y bueno, dentro de poquito no les llame la atención que YouTube se comience a llenar de videos sobre este reto y también que dentro de poquito la Ciudad de México esté empapelada con la cara de diferentes youtubers diciéndole a la gente, invitándolos a que se rían de la vida y que la disfruten. Pasando a la sección de tutelas, tutelitas, tutelotas, nuevamente le pusieron una tutela a Nicolás Arrieta. Sí, nuevamente porque fue Luisa Fernanda W. ¿Es en serio, amiga? Notificarme de otra tutela.
Me pusieron, esta señora me puso una tutela por lo mismo en otro juzgado. O sea, porque el juez no falló a su favor, no impugnó la tutela, sino que simplemente puso otra tutela por exactamente lo mismo. Cuando el juez anterior le dijo que no podía hacerlo y que es un delito poner una tutela por exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuántas tutelas va a poner, no? O sea, ya puso dos tutelas, ¿no? Por exactamente lo mismo. La maquilló con otras palabras y pusieron otra tutela por lo mismo. ¡Qué verga! O sea, puta madre, gente muriéndose, ¿verdad? ¡Qué vieja ridícula y payasa, por Dios! Esto no tiene sentido, de verdad. Esto no tiene ninguno, no tiene razón de ser. No tiene ninguna razón de ser. O sea, hay gente que está pidiendo medicinas, que está pidiendo tratamientos. En serio, esta mierda no tiene ningún puto... Estoy enojado, sí, pero no porque me toque hacer a responder otra tutela. Yo tengo la plata y tengo los abogados para responder a otra tutela. No me da miedo, me vale verga. Me molesta profundamente es que haya tantas personas tratando de utilizar el recurso de la tutela, inclusive en una cama, moribundos, buscando ayuda del Estado y haya gente que siga congestionándolo. Me parece estúpido, me parece poco humano, me parece poco empático. Sin embargo, como dijo el filósofo Daddy Yankee, al gran caballo, grandes espuelas, no le tengo miedo a los grandes problemas. Tengo miedo, solo me da cagada por la gente. Me siento mal, me parece estúpido, me parece ruin y miserable. Y yo soy ruin y miserable, pero no a ese punto, de verdad. O sea, yo soy malo, pero no a ese punto. Esta gente que se la pasa hablando de Dios y de verdad que... Luego de las acusaciones que le pusieron a Guillermo Aponte, más conocido como Memo Aponte, durante la semana pasada y la semana antepasada, ese niño por fin dio la cara y publicó un video donde básicamente no desmiente nada. Sin embargo, el que sí dijo todo sobre su relación de amistad con Memo Aponte fue Andrés Navi. Y él sí no se cayó nada. Que él llamó al estudio de doblaje para quejarse de la situación. ¿What? Eso es lo más falso ever. O sea, si quieres no me felicites y ya, ¿saben? Entiendo. Pero ¿cómo es posible que seas tan falso de marcarme para felicitarme y luego colgar y luego marcar al estudio para quejarte? Dude, eso es basura. Entonces, por estas razones me cae mal Memo Aponte. Creo que son razones bastante válidas, ¿no? Pasando al ámbito musical, el cantautor residente, para los que no saben, el que era de Calle 3, el de atrévete, te salte de closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte. Ya, ese con el que has toneado, con el que te has jaraneado en diversas fiestas, sacó una canción que lleva su nombre René, donde en 7 minutos con 35 segundos nos hace un tour por toda su vida, por sus logros, por sus tristezas y por sus temores. Realmente que un artista sea así de generoso y se abra de la manera que lo ha hecho él es tener huevos. Sinceramente les recomiendo que vayan a ver el video, que escuchen la letra de la canción, porque sé que muchísimos se van a sentir identificados, porque llegamos a un punto siempre en nuestras vidas que no sabemos hacia dónde vamos, pero sí sabemos de dónde venimos. Además, esta canción demuestra totalmente que uno puede estar sonriendo ante las cámaras, lo que ve el público es que es una persona feliz, pero por dentro no sabemos qué está sucediendo. Y también te recomiendo no solamente el video, sino que también te pases por sus redes sociales, por su Instagram, porque ahí ha subido clips contando un poquito más sobre el video. Y también ya hay 2 entrevistas que están en YouTube. Bueno, más que entrevistas, son como que conversaciones con amigos. Y bueno, también te voy a dejar los links en la cajita de descripción, porque da más información acerca de esta canción, de este video y de la historia de esta canción. Ojo, quiero aclarar que esta canción la escribió hace 2 años y que bueno, la ha venido trabajando, que su intención no era hacer la canción, pero que luego dijo, sí, vamos a publicarla, quiero mostrarme totalmente transparente con la gente. Y bueno, esta situación como se pinta en el video, la vivió hace 2 años, en la actualidad él dice que él está tranquilo, que él está bien, que esto le ha servido como para vomitar toda esta situación, pero que en ese momento él se encuentra bien, así que todos sus fans, por favor, no se vayan a preocupar ni a dramatizar el tema, porque esto ya sucedió hace 2 años, pero con esto que les estoy diciendo, pues
sustento el hecho de que realmente no sabemos cómo la están pasando las personas a las que estamos viendo, porque a veces la procesión va por dentro. Siguiendo en el mundo musical, Kenia O sacó una canción llamada Diamantes feat. ¿Cómo se llama el niño? Hera MX. Hera. Vamos a ponerle Hera MX. No sé cómo se pronuncia, pero perdón si lo pronuncio mal. Y pues a mí me gustó el video, me gustó la canción. Igual a título personal, yo le sentí mucho parecido el coro con la canción Angel de Shaggy. Esto es para los que son noventeros, porque si has nacido después no vas a saber a qué me refiero, pero busca en YouTube Angel de Shaggy y vas a saber a qué me estoy refiriendo, porque el corito sí es muy parecido a Angel de Shaggy. Igual eso no quiere decir que sea algo malo, o sea, no es que se haya copiado, sino que tiene un ligero parecido ahí. Y pues bueno, si es parte de tus raíces, algunas canciones pues influyen luego en tu desenvolvimiento, si es que te desarrollas en la música o en cualquier arte donde tienes que crear. Igual lo que me parece chévere es que Kenia está probando nuevos sonidos, no se está estancando con el fácil reggaetón que va a pegar y que la gente va a escuchar y que van a repetir la misma frase toda la canción. No, ella está profundizando, está creando letras más profundas donde se cuenta una historia, los videos tienen una narrativa audiovisual, hay una historia de por medio, y bueno, está probando nuevos sonidos y eso me parece bacán, porque así puede mostrar el abanico de versatilidad que tiene esta niña en cuestión a la música. Bueno, y eso es todo lo que me enteré esta semana. Si es que tú sabes algo más, por favor déjalo en los comentarios. Espero que tengas una hermosa semana y conmigo es hasta el próximo video. ¡Chao!